Buenos días, profesor. En ese proyecto me tocó los principios de la economía. Bueno, el tema de mi noticia es gobierno alista proyecto de ley para impulsar ingresos de vehículos eléctricos al Perú. En la noticia se puede apreciar uno de los principios de la economía, principalmente el principio 7, el cual consiste en que los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Por otro lado está la iniciativa presentada por MINEM, que hace un enfoque hacia la elaboración de un proyecto centrado en la promoción de vehículos eléctricos, con el fin de impulsar la electromovilidad en el país peruano. En el MINEM estamos analizando diversos aspectos técnicos para lograr que exista un mayor ingreso de estos vehículos eléctricos al país, aminorando su costo y haciéndolo más accesible al ciudadano, señaló el viceministro de Electricidad del MINEM, Martín Dávila Pérez. Por lo anteriormente mencionado, la creación de proyectos sustentables trae consigo beneficios factibles tanto para el país como para los ciudadanos en general, debido a que la integración de automóviles eléctricos reducirá en gran proporción la emisión de gases que contaminan el ambiente, el costo promedio por mantenimiento y gastos adicionales por combustibles disminuirá. La incorporación de este tipo de vehículos como medio de transporte público fomentará políticas ecoamigables. Esta planificación será algo positivo para los ciudadanos. Por ende, podemos reconocerlo como algo beneficioso en lugar de desfavorable. Ford anunció el ingreso de tres nuevos vehículos eléctricos a la región latinoamericana, resultando en el desplazamiento a la derecha de la curva de oferta. Se define como oferta al estudio de la conducta de los vendedores y vendedores potenciales. En una gráfica se denomina curva de oferta a la línea de pendiente positiva que relaciona al precio de un bien con la cantidad ofertada de dicho bien, en este caso, la oferta de carros eléctricos. Factores como la innovación tecnológica, la cual ayudará a la empresa a reducir sus costos de innovación, además de expectativas en el nicho de mercado y el incremento en el número de vendedores, ayudarán a moldear la oferta de este bien en el mercado latinoamericano. Muy buenas televidentes, el día de hoy les voy a hablar sobre el futuro de las baterías y cómo estas han ido evolucionando. El día de hoy se sabe que el precio del litio está por las nubes y es por eso que muchos científicos han intentado innovar sobre las baterías y se ha creado una batería que es de estado sólido. Y esta lleva un 60% menos de litio, lo cual la hace no solo más barata, sino también más ligera y con mejor rendimiento. Esto va a afectar en el mercado de los autos eléctricos y también en el comercio de los smartphones. Se va a producir muchos más productos que tengan que ver con la electricidad y con el uso de estas baterías. Y también se va a mejorar el medio ambiente, ya que estas baterías van a ser sustentables y en el caso de los autos no va a generar combustión, lo cual no va a contaminar el aire. Gracias, Franco, por el dato con respecto a las baterías de litio. Ahora me encuentro en las calles de Lima con una noticia muy importante. Pese al aumento de los precios con respecto al litio, se abaratan los autos eléctricos. ¡Impresionante! Las compañías están ofreciendo en el mercado vehículos eléctricos más asequibles a los bolsillos del consumidor promedio que busca este tipo de autos. Tal es el caso de General Motors y su pequeña camioneta Chevrolet Equinox, la cual sorprende al público con un precio insuperable de 30 mil dólares, viniendo a ser así una de las opciones en cabeza cuando piensas en autos eléctricos y baratos, a diferencia del promedio de un coche de esta categoría que ronda los 65 mil dólares. Esta medida por parte de General Motors incentiva al consumidor promedio a optar por estos modelos más asequibles y con una tecnología de calidad, la cual no tiene nada que envidiar con otras marcas. Obviamente, al mostrar esta alternativa al mercado en 2023, aumentará la demanda a nivel global de este modelo, creando así un punto de equilibrio que favorece tanto a las compañías como al consumidor. Volvemos al estudio con Héctor. Las ventas de coches eléctricos están en una fase de crecimiento sin precedentes. También es verdad que ese auge puede parecer espectacular cuando hace 10 años sus ventas eran anecdóticas.
Si bien en 2014 solo fueron 192 mil coches eléctricos los que se vendieron, en 2021 fueron 4,6 millones, según los datos de IF Podiums. Los cinco primeros fabricantes suponen en conjunto más de 1,5 millones de coches y se reparten entre ellos el 53% de las ventas totales de coches eléctricos. Estos son Tesla, BYD, SAIC, Grupo Volkswagen, Hyundai Motor. Como ya es habitual, por volumen, el principal mercado es China, con 1,9 millones de coches eléctricos vendidos en los seis primeros meses del año. Este tipo de coches tiene una cuota de mercado de 18,8%. El mercado de autos eléctricos es un oligopolio, ya que hay pocos vendedores y muchos compradores, con 5 marcas repartiéndose 53% del mercado. Esto resulta que el ingreso al mercado sea dificultoso, ya que estas son marcas transnacionales, que tienen un gran apoyo e inversión detrás suya.